Muy buena tarde, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a esta actividad organizada por el Colegio de Técnicos Académicos de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, perteneciente a la querida Universidad Nacional Autónoma de México. A nombre de los integrantes del Colegio de Técnicos Académicos, particularmente de la mesa directiva de los mismos, les doy la más cordial bienvenida a esta plática que se ha venido dando como a una serie de actividades que realizamos de manera mensual, con la finalidad de tener interacción con todos los agremiados al colegio y con todas aquellas personas que tengan intereses en los temas que tocamos en este grupo de trabajo. Y para dar inicio a la sesión del día de hoy, quisiera comentarles que vamos a tener la siguiente dinámica. Haré la presentación de nuestras distinguidas ponentes que nos acompañan el día de hoy. Si alguna persona tiene alguna pregunta o alguna duda que quisiera externar, lo puede hacer a través del uso del chat de esta plataforma o al final de la sesión pueden levantar la mano y les podemos hacer o ceder el uso de la palabra a través de sus micrófonos. Es un gusto para mí estar el día de hoy con todos y cada uno de ustedes. Y bueno, pues vamos a iniciar con esta actividad tan interesante y que ha sido alguno de los temas que han sido solicitados Preocupada por que parte no. de los las personas que han asistido a eventos anteriores. Pido de la manera más atenta que procuren mantener sus micrófonos cerrados para evitar las interrupciones de nuestras distinguidas ponentes del día de hoy. Y bueno, para comenzar les voy a presentar a la maestra Araceli Castillo Ibarra, quien es profesor de asignatura A en el Departamento de Ciencias Biológicas, básicamente en la sección de Bioquímica y Fisiología Agropecuaria, desde hace 6 años. Ella es licenciada en biología por parte de la FESIS Iztacala de la UNAM. También es licenciada en medicina veterinaria y zootecnia por parte de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Tiene especialidad en habilidades directivas, maestría en habilidades directivas, diplomado en docencia universitaria, diplomado en uso de las TICs en educación a distancia. También cuenta con la certificación en evaluación en educación a distancia. A nivel de docencia, a nivel medio superior, cuenta con 14 años de experiencia en preparatorias privadas como química analista en ProBioMed, en desarrollo e investigación de nuevos productos, químico analista en el Instituto Bioclón, con el tema de potencia de venenos y pavoterapéuticos, perdón, profesor de asignatura en las carreras de ingeniería agrícola y medicina veterinaria y zootecnia, responsable administrativo del repositorio universitario de la FES Cuautitlán. Es miembro de la Comisión de Evaluación y Seguimiento de Recursos Digitales para los Repositorios Universidades. Ha impartido 12 cursos perdón, enfocados principalmente al uso de tecnologías en la educación. También ha participado como sinodal, jurado y tutor en diferentes exámenes de posgrado y perdón, exámenes de licenciatura con 3 participaciones. Ha presentado 3 trabajos a nivel nacional y también algunos proyectos de investigación como participante a nivel nacional también. Entre otras actividades y comisiones, ha participado en 6 actividades, destacando la participación en la Comisión de Evaluación y Catalogación de Recursos Digitales para Repositorios Universitarios y ha sido ponente en 12 ocasiones diferentes. También me voy a permitir presentar a la doctora Sandy María Pacheco Ortín, quien también es profesor de carrera asociado C, de tiempo completo, interina en el Departamento de Ciencias Químicas, en la sección de Físicoquímica, con una antigüedad de 15 años. Ella es licenciada en Química por parte de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, maestra en Ciencias Químicas por parte de la Facultad de Química y también cuenta con un doctorado en Ciencias Químicas por la misma facultad. Ha tenido distinciones como becas del CONACYT en posgrado, del COMECYT, medalla al mérito académico. Referente a la experiencia laboral, ha participado como ayudante en la cátedra de investigación en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán UNAM, como profesora de asignatura en la Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli, como secretaria técnica de posgrado en ciencias químicas en los MADEMS y como jefa de sección de fisicoquímica en nuestra facultad. En la industria también trabajó en el área de investigación y desarrollo en McCormick PESA como analista sensorial. También ha tenido participación en actividad docente impartiendo 104 cursos a nivel licenciatura, 20 a nivel de posgrado y ha tenido bajo su responsabilidad la formación de 15 alumnos de servicio social
y la participación en 10 tesis. También ha participado como sinodal o jurado en 18 ocasiones, ha presentado 32 trabajos a nivel nacional, 8 a nivel internacional, en diferentes congresos, ha sido también partícipe de diferentes proyectos de investigación de docencia como responsable en 4 ocasiones, también como corresponsable, y también ha organizado algunos eventos académicos, participando como asesora externa en el marco de la Feria de Ciencias e Ingenierías del Estado de México. Y finalmente, no menos importante, también ha participado en la Red Mexicana de Fisicoquímica Teórica y en la Sociedad Química de México. Pues agradezco la participación de nuestras distinguidas ponentes el día de hoy, tienen el uso de la palabra y el micrófono. Muchísimas. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. La verdad es que estamos muy contentas de poder difundir aún más este proyecto que tanto beneficiará a nuestra facultad. De verdad, muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Y bueno, al final trataremos de responder absolutamente todas sus dudas y que todo quede muy claro. Vamos a comenzar con esta plática que esperamos sea clarificadora para todos. Quisiera saber si están viendo bien mi pantalla. Se ve excelentemente bien, gracias. Muchísimas gracias. Bien, entonces, este proyecto es el proyecto de repositorio universitario de la FES Cuautitlán. En este proyecto estamos participando la Comisión de Evaluación y Seguimiento para Recursos Digitales para Repositorios Universitarios y lo hacemos en conjunto con su ayuda. Pero para poder ahondar en este proyecto para la facultad, pues lo primero que tenemos que saber es qué es un repositorio universitario. Dentro de las definiciones de repositorios universitarios podemos encontrar muchísimas. La que nosotros tenemos en los lineamientos para la publicación de contenidos digitales y metadatos en el repositorio universitario de la FES Cuautitlán nos dice lo siguiente. Un repositorio universitario es una plataforma digital interoperable constituida por una capa de almacenamiento, servicios de conectividad y un portal que debe seguir estándares internacionales y entonces almacena, mantiene y preserva contenidos digitales y metadatos generados y resguardados por una entidad académica o dependencia universitaria. En este caso, lo es FES Cuautitlán. Esto en el ejercicio de sus funciones sustantivas. Y entonces, a resumidas cuentas, un repositorio universitario es un espacio digital que nos va a servir para que nosotros podamos almacenar y preservar contenidos digitales que producen, que elaboran toda nuestra comunidad académica, no solamente docentes, todos los que pertenecemos a esta universidad podemos tener acceso a estos repositorios. La SPARC formula características específicas para repositorios institucionales. Algunas de ellas son que deben pertenecer a una institución, es decir, los debe avalar y respaldar una institución académica reconocida. Por otro lado, deben ser de ámbito académico. Estos deberán ser acumulativos y perpetuos y son abiertos e interactivos. Esto de abiertos quiere decir que yo voy a tener un sistema al cual van a poder acceder no solamente la comunidad de la institución que respalda este repositorio, sino que cualquier persona en cualquier parte del mundo tiene un acceso abierto e ilimitado a los recursos que se albergan en este repositorio universitario. ¿Cómo inicia nuestro repositorio universitario en la FES Cuautitlán? Fíjense que justo cuando estábamos en la pandemia, Inés León encuentra una necesidad en su dependencia y se da cuenta que necesita, que tiene la enorme necesidad de tener un espacio para resguardar trabajos que estaban haciendo los docentes para poder aguantar esta educación en línea a la que no estábamos acostumbrados y que muchos de nosotros no teníamos idea de cómo migrar a esta nueva modalidad. Entonces, en Inés León empieza una iniciativa de la generación de un repositorio universitario para ellos. Sin embargo, la DGERU, que es la Dirección General de Repositorios Universitarios, se da cuenta que para Inés León puede ser muy beneficioso
que en lugar de que sea un repositorio exclusivamente para esta entidad, se combinen distintas entidades que tienen un área del conocimiento en común, que es las ciencias de la salud. Y entonces, en colaboración con Enes León, se crea el Repositorio Universitario de Ciencias del Área de la Salud. Y en este Repositorio Universitario de Ciencias del Área de la Salud participa, además de Enes León, FES Cuautitlán, FES Aragón, la Facultad de Medicina, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, FES Iztacala y algunas otras facultades que se suman a este enorme esfuerzo de abrir en tiempo récord un repositorio universitario que albergue a muchas entidades diferentes con recursos específicos de un área del conocimiento en particular. Y entonces se crea este repositorio universitario del área de ciencias de la salud. Desde hace aproximadamente 2 años que se está trabajando. Me voy a permitir darle clic a nuestro enlace y no sé si ya están viendo la página del repositorio del área de ciencias de la salud. Este es el repositorio universitario del área de ciencias de la salud, en el cual vamos a encontrar 450 recursos digitales, y así es como se debe ver un repositorio universitario. En este repositorio universitario de ciencias del área de la salud, tenemos diferentes facultades o escuelas con herramientas educativas a diferentes niveles, con diferentes tipos de recursos para diferentes asignaturas, y englobadas con palabras clave. Entonces, los usuarios de un repositorio universitario pueden buscar aquí cualquier clase de contenidos que se enfoquen al área de ciencias de la salud. Los recursos educativos de FES Cuautitlán aportan de diferentes áreas del conocimiento recursos para que estén como acceso abierto no solo a los alumnos de FES Cuautitlán o los de Enes León, sino a cualquier usuario en cualquier parte del mundo. Entonces, nosotros tenemos aquí resguardados, protegidos y legalizados muchísimos recursos de distintas facultades. En este sentido, me voy a permitir darles algún ejemplo de uno de estos recursos. Nosotros, FES Cuautitlán, aportó en su totalidad para este repositorio videos de diferentes materias que aportan pues al ejercicio de enseñanza-aprendizaje de nuestra comunidad estudiantil. Esto es lo que se pretende hacer para FES Cuautitlán. Me voy a permitir mencionarles que estos datos que ustedes ven del lado izquierdo de este video es algo que se conoce como metadatos y me permite reconocer, identificar y ubicar un recurso en particular dentro de un almacenamiento digital. Más adelante les vamos a explicar un poquito más sobre estos metadatos. Me voy a permitir volver a nuestra presentación. El RUF FES Cuautitlán, entonces, se piensa a partir de este repositorio universitario de ciencias del área de la salud. Porque, bueno, la comisión de catalogación que se formó en ese entonces para aportar en este recurso, se dio cuenta que FES Cuautitlán no nada más tiene recursos digitales de esta área. FES Cuautitlán produce muchísimos recursos digitales en todas las áreas del conocimiento. Fuera de Ciudad Universitaria somos la única facultad que presenta las cuatro áreas. Entonces tenemos 17 carreras, tenemos 15 posgrados y en todos ellos se genera material digital en apoyo a la educación de nuestros alumnos, pero no pueden subir al repositorio del área de ciencias de la salud recursos que sean de diseño o de administración o de contabilidad. Entonces empezamos la enorme tarea de generar el repositorio universitario de la FES Cuautitlán, que pretende resguardar y preservar contenidos digitales con enfoque educativo de todas sus áreas. Entonces, el RUF FES Cuautitlán es un espacio digital que reúne, recoge, organiza, preserva y pone a disposición a través del acceso abierto la producción generada o resguardada por la FES Cuautitlán. Su objetivo
es ser el punto de consulta en línea de los contenidos digitales publicados por FES Cuautitlán. Y bueno, además de esto, tengo que saber para qué me va a servir tener un repositorio en la FES Cuautitlán. ¿Para qué me va a servir? Bueno, va a traer enormes beneficios para estudiantes y para los autores, es decir, para los usuarios y para los proveedores de objetos digitales. ¿Para qué me va a ayudar? Me va a permitir conservar, publicar y organizar todo tipo de objetos digitales. También me va a dar comunicación y evaluación académica entre pares. Prestigio a partir de este acceso abierto, porque, como les digo, cualquier persona en cualquier parte del mundo va a poder tener acceso a los recursos que se producen en FES Cuautitlán. Denme 2 segunditos porque esto ya se puso loco. Listo. ¿Y qué voy a poder conservar en el RUF FES Cuautitlán? En el RUF FES Cuautitlán se va a poder conservar una gran cantidad de objetos digitales de aprendizaje, que nosotros vamos a llamar ODAS, en diferentes formatos sin que nos importe su tamaño, porque no dependemos solo de servidores de FES Cuautitlán, sino que tenemos a nuestra disposición servidores generales de la Dirección General de Repositorios Universitarios. ¿Y qué tipos de objetos digitales de aprendizaje puedo conservar, Ari? Ah, bueno. Pues en este repositorio ustedes pueden publicar artículos, audios, imágenes, partituras, tesis, videos, bases de datos, carteles, boletines, capítulos de libro, mapas, conjuntos de datos, formularios, periódicos, presentaciones con diapositivas, recursos educativos, varias revistas y otros. Lo que se les ocurre que puede reproducirse en un celular, en una tablet o en una computadora, lo podemos conservar en el RUF FES Cuautitlán. ¿Y en qué formatos te puedo mandar mis documentos? Bueno, pueden estar en todos estos que ven aquí, tal vez con los que más estamos familiarizados, tal vez es con PDFs como MP3, AVIS, WAV, JPGs, los e-book, que son libros digitales, XLS, textos, PowerPoint, videos, películas en .mov, FLV, MP4, incluso puedo enlazar páginas web que yo esté creando a través de Wix o a través de Blogspot o a través de cualquier otra página, puedo enlazarlos a mis repositorios. Hay que hacer algunos ajustes en terminología de permisos legales, pero los podemos enlazar. Y entonces, estos objetos de aprendizaje van a estar no solo publicados en un repositorio universitario, sino que están respaldados por calidad UNAM. Al tener este respaldo de publicación en el repositorio universitario, la facultad debe asegurarse que sean pertinentes, que sean objetos digitales de calidad y que cumplan con la legalidad correspondiente en la actualidad, tanto nacional como internacional. Entonces, debemos asegurarnos que cumplan características, calidad de contenidos y la legalidad aplicable dentro de este repositorio. Listo. Sandy, ¿estás por ahí? Sí, listo. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, continuando con lo que menciona Areli. Ya vimos qué es lo que podemos compartir en un repositorio. ¿En qué coinciden todos los documentos o todos los archivos que podemos subir? En la forma de presentarlos y la parte principal de cómo vamos a tener el formato similar para que puedan estar en el repositorio. Esta es la parte como básica que podemos tener, que debemos de tener más bien. Y entonces, ¿en qué consiste? Tenemos que tener las siguientes características. Por ejemplo, necesitamos tener una portada que tenga los siguientes datos: institución, la facultad, la licenciatura, la que va dirigido nuestro archivo, nuestro video, nuestra infografía,
la asignatura a la que va dirigida y la fecha de elaboración. Si nosotros vamos a hacer en algún momento alguna modificación a nuestro archivo, podemos poner fecha de edición también. Entonces, esto a veces se nos olvida ponerlo, a lo mejor parece como algo muy trivial, pero como son cosas que usamos en nuestra clase, pues ponemos la presentación y a lo mejor no ponemos la licenciatura ni la asignatura, pero como ya vamos a estarlo compartiendo en un repositorio, es importante que desde el principio tengamos esta información. Esta sería la primera parte que debemos de tener. En la siguiente parte, lo que tenemos que tener, Arely, ¿me ayudas con otra? Gracias. El título del recurso. Por ejemplo, si estamos hablando de una presentación que va a ser dirigida hacia una práctica de laboratorio, lo que tendremos que tener es, por ejemplo, cómo se llama la práctica, estado gaseoso, qué número de práctica 6, y aquí adicionalmente le podemos poner que pertenece al laboratorio. Algo muy importante es que en la parte donde vamos a definir los autores, tienen que estar escritos tal cual queremos que nos referencien. Si nosotros ya tenemos una forma de que siempre ponemos nuestros trabajos para que ya sean como rastreables para tener toda la información de lo que yo he creado, entonces aquí están algunos ejemplos, ¿no? Aquí con apellidos y guión y el nombre con iniciales. Entonces, esto es una forma que utilizaron en este material para poner sus autores. Partiendo de esta parte es como ya los van a estar referenciando en sus trabajos. Y recordemos que hay que hacerlo como de forma sistemática para que podamos localizar nuestros trabajos. Bueno, entonces ya tenemos la portada, el título y los autores. La siguiente parte que nosotros vamos a tener que es añadir en nuestros archivos, videos, infografías, el material que queramos distribuir, es nuestra licencia. Estas licencias se conocen como Creative Commons. Estas son una herramienta legal de carácter gratuito. Estas fueron, surgieron en Estados Unidos y se han utilizado, ya se hacen uso de ellas en todos los países y entre países se pueden entender. En este caso, en este momento estamos en la versión 4.0, que fue la del 2016. Entonces, ¿de qué se tratan estas licencias? Son de uso gratuito y están definidas con al menos cuatro iconitos que tenemos aquí, los cuales nos van a decir qué características va a tener mi licencia y qué puedo hacer yo como usuario con ese material. Esa es la idea, ¿no? Si yo estoy viendo un material, ¿qué permisos voy a tener? ¿Qué voy a poder hacer? ¿Lo voy a poder compartir? ¿Lo voy a poder vender? ¿Lo voy a poder modificar? Y entonces, de acuerdo a las licencias, son las cosas que yo voy a poder hacer como usuario. Entonces, vamos a entender qué quiere decir cada uno de los iconitos que están presentes aquí. Por ejemplo, si tenemos el primero, ¿qué quiere decir? Se llama atribución. El usuario tiene el derecho de copiar, distribuir, exhibir y representar la obra y hacer obras derivadas siempre y cuando reconozca y cite la obra de la forma especificada por el autor o el licenciante. Ahora, el siguiente, pues, es muy fácil de entender. Es un signo de pesos tachado y quiere decir no comercial. Tiene el derecho igual a copiar, distribuir, exhibir, representar la obra, pero no lo puede hacer con usos comerciales. O sea, sí te presto mi obra y pásasela a tus alumnos o a quien la necesite, pero no puedes cobrar por esto. Y esta, por ejemplo, la podemos encontrar representada por el signo de pesos, por no comercial o como NS. Como la de arriba, es monito, atribución y bye. Ajá. Entonces, son las formas que se van a definir cada tipo de licencia. Luego, igual, ¿qué quiere decir? Que no hay derivadas y se representa como una ND. Tiene el derecho de copiar, distribuir, exhibir y presentar las copias de la obra, pero no tiene el derecho a producir obras derivadas. O sea, no se puede modificar. Tal cual está, es tal cual la tiene que compartir. Y luego la otra, que es una flechita como tipo cerrada, dice compartir igual y SA. Tiene el derecho de distribuir obras derivadas bajo una licencia idéntica a la licencia que regula obra original. ¿Qué quiere decir esto? Que yo sí puedo hacer modificaciones, pero cuando yo la comparta, tengo que dejar la misma licencia que tiene el documento original. Y bueno,
Ahora lo que se pueden hacer es combinaciones de todas estas licencias, de todos los iconitos. Yo puedo ponerle uno, quitarle el otro, y con eso se hacen diferentes tipos de combinaciones. Y en la siguiente diapositiva podemos ver cómo vamos de una licencia muy, muy abierta a una licencia muy cerrada. Y estas son los 6 tickets que nosotros podríamos usar para este tipo de licencias. Y cada una de estas hace las combinaciones de lo que nosotros podemos compartir, no compartir, vender, no vender. Por ejemplo, aquí la CC BY sería como una licencia muy abierta. Ajá. ¿Por qué? Porque no tiene casi restricciones de nada. Lo único que me está diciendo, sí, la puedes hacer lo que quieras, pero dame, por favor, el crédito de mi material. Ajá. Y a medida que vamos avanzando en este diagramita, vamos a ir cerrando nuestras licencias hasta llegar a la última. La última es la más cerrada, es la que me dice, puedes copiar, redistribuir el material en cualquier medio formato, que es el que estoy viendo en el extremo superior izquierdo, y dice, dar crédito de manera adecuada, usted no puede hacer uso del material con propósitos comerciales. Si remezcla, transforma o crea a partir del material, no podrá distribuir el material modificado. Entonces, entre más iconitos tengamos en nuestra licencia, va a ser más cerrada. Entonces, a medida que nosotros vamos conociendo cada una de estas cosas, nosotros podemos ir verificando los materiales que nosotros mismos revisemos como usuarios en la facultad o en en alguna página de internet. Nosotros podemos ir entendiendo, por ejemplo, una revista que es de acceso abierto, podemos ir identificando qué es lo que yo tengo de restricción o los permisos para mi licencia. Por ejemplo, aquí en la facultad tenemos ahorita habilitadas solamente 2 tipos de licencias. Esto es porque como dijo Arely, nosotros empezamos a trabajar con el repositorio de las ciencias de la salud. Empezamos a ver en que su mayoría eran videos que estaban subidos en la plataforma de YouTube. Y entonces, como estaban en YouTube y tenían que subirlo al repositorio, pues necesitábamos una licencia muy abierta, como la maneja YouTube. Es decir, bueno, tú ya lo subiste, entonces ya la gente que vio tu video o mismo YouTube puede hacer lo que quiera con tu material casi casi. Y entonces es la que está arriba, la que se está señalando, que sí, sí va. Entonces, recordemos que cuando usamos este tipo de plataformas, pues estamos casi pues diciendo, pues aquí está el video y hagan lo que quieran y ya no importa, ¿no? Pero denme el reconocimiento. Y bueno, nos vamos al extremo y entonces le ponemos todos los candados posibles a nuestros trabajos, que es, no, si lo copias, tiene que ser igual, no lo puedes vender y tienes que darme el crédito. Entonces, tenemos ahorita estas 2 licencias disponibles para nuestros archivos, videos, infografías, etcétera, para poderlos usar. No significa que los otros no se puedan usar en algún momento dado, pero por el estilo de materiales que tuvimos la experiencia en el repositorio de salud, fueron las 2 licencias que pensamos que son las mejores para trabajar nuestros materiales. Entonces, esto, ya una vez que más o menos conocen el uso de estas licencias, ahora, ¿cómo vamos a poner estos tickets en nuestros materiales? Entonces, en la siguiente diapositiva hicimos como una forma de que ustedes pueden escribir las licencias. Tal cual está presentada aquí en la diapositiva, o sea, de forma escrita, es lo que tienen que poner en sus materiales. No quiere decir que sea igualito, o sea, ustedes pueden cambiarle el color, los escudos los pueden orientar de otra manera, pero todo lo que está escrito lo tienen que poner. Esta es una de las licencias más explícitas. Esta es una licencia que nosotros recomendamos porque como es nuestro primer encuentro, a lo mejor de algunos en este tipo de cosas, en esta está especificado qué quiere decir toda mi licencia. Entonces, veamos, vamos a revisarla toda. Para que vean cómo está, ¿no? Primero vamos a poner derechos reservados para la Universidad Nacional Autónoma de México, excepto donde se indique lo contrario, esta obra está bajo una licencia Creative Commons atribución no comercial no derivada 4.0 internacional. Si lo ponemos de forma más sintetizada, ¿se acuerdan que vimos que cada iconito se podía representar por unas letras o por un o toda la parte de la frase, ¿no? Entonces aquí lo pusimos como CC BY NSND 4.0 internacional.
Aquí le ponemos la última versión, que es 4.0 internacional, y es con la que ahorita vamos a trabajar. A lo mejor ustedes han revisado cosas en internet y han visto que esta versión aparece como 3.0, 2.0, y ese momento fue cuando hicieron sus licencias. Ahorita estamos en la 4.0, es por eso que aparece aquí. Luego viene la entidad editora. La entidad editora somos nosotros, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Pero tenemos que poner la dirección de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, por eso encuentran la dirección de Ciudad Universitaria. Ahora viene esta forma que es forma sugerida de citar. ¿Se acuerdan que en la portada ustedes ya pusieron cómo van a querer que se escriban sus nombres? Entonces aquí ustedes en esta licencia ya van a poner cómo quieren que aparezca, aparte de sus nombres, toda la cita. Ajá, por ejemplo, Lascano Reyes, 8 de mayo del 2020, que fue cuando creó su material, cómo se llama su material, y la práctica 1, y al final la entidad editorial nuevamente, porque esto va a ser para la cita. Y ahora, más detallado todo para que lo tengan presente los usuarios, es el iconito completo, CCBY y NCND. Si se fijan abajo, viene toda la descripción y aquí nos dice qué es lo que podemos hacer nuevamente. Usted es libre de compartir, copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato. La licencia no puede revocar estas libertades en tanto usted siga los términos de la licencia. Bajo los siguientes términos. Atribución, usted debe dar crédito de manera adecuada y brindar enlace a la licencia. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma que tal sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciante. No comercial, usted no puede hacer uso del material con propósitos comerciales. Sin derivados, si remezcla, transforma o crea a partir del material, no podrá distribuir el material modificado. Ajá. Entonces, esta es nuestra licencia más cerrada. Esa es, le digo al usuario qué es lo que puede hacer. Y en esta no queda duda de que pues todo está muy específico si desconocen este tipo de licencias. Luego, esta que les presentamos, esta es la misma que la anterior, nada más que esta es la forma resumida. Si alguien dice, no, yo ya prefiero poner esto porque yo ya entiendo qué significa y no quiero ser tan descriptivo, me gusta más esta, o también por el espacio que yo tengo en mi material. Por ejemplo, en las infografías a veces preferimos poner esta porque es más cortita y no nos quita tanto espacio de nuestra infografía. Entonces, vean, ahorita ya revisamos que viene la portada, todos los datos de portada, y después ya viene la licencia. Se recomienda que sea al inicio para que el lector o el usuario sepa qué es lo que puede hacer con ese material y a lo mejor dice, ay, pues yo quería hacer una copia de aquí, pues ya no la voy a poder hacer. Entonces ya mejor ni me meto en esto. Entonces eso desde que nosotros iniciamos ya veo que es una licencia de este tipo y pues ya tengo mis restricciones. Entonces la siguiente licencia, esa es la que es más libre. Ajá, que habíamos visto. Y esta se recomienda a todas las personas, a todos los profesores que tengan material compartido en otra plataforma como en YouTube. Hay muchos que tienen sus videos subidos en esta plataforma debido a la pandemia y que dicen, bueno, yo ya tengo mi canal, quiero dejarlos ahí, no los quiero bajar. Entonces ustedes pueden subirlo al repositorio, pero utilizando esta licencia CC BY. Aquí, ¿qué es lo que le están diciendo al usuario? Recuerden que muchas veces la licencia es para decirle al usuario qué es lo que puede hacer y para protegernos nuestra autoría. ¿Por qué? Porque la mayoría del material que realizamos es material original. Entonces, por eso es importante proteger. Con la licencia CC BY, usted es libre de compartir, copiar, redistribuir el material en cualquier medio o formato. Adaptar, remezclar, transformar y construir a partir del material para cualquier propósito, incluso comercialmente. La licencia no puede revocar estas libertades, entonces usted siga los términos de la licencia. Y entonces, pues casi el usuario puede hacer todo con el material. Nada más que, pues, si nos tiene que citar. En este caso, si ustedes dicen, ay, no, yo ya viendo esta licencia, como que ya no quiero tener mis materiales en YouTube, ustedes los pueden bajar y después compartir en el repositorio. No se vale que los dejen en YouTube y los suban al repositorio con otra licencia, porque entonces ahí puede haber problemas. Bueno, entonces esta es la más explícita de esta y en la siguiente podemos ver que solo si usamos el iconito de CC BY, con eso es suficiente para indicar lo que podemos hacer. Y les digo que esta es como muy recomendable para
ponerla en las infografías por los espacios. Bueno, una vez que yo ya hice estas cuatro cosas, que es portada, autores, la parte de detallar a quién va dirigido el material, a qué carrera, tenemos el siguiente paso, que va a ser, después de las licencias, se recomienda que nuestros materiales tengan los objetivos. Muchas veces olvidamos con una presentación que queremos compartir, que lo usé para en una clase de tal, pues no le pusimos el objetivo porque ya es parte de la unidad. Pero para estar en el repositorio es importante que cada recurso tenga sus objetivos claros y que coincida con lo que yo estoy subiendo. Ajá, entonces aquí vemos algunos ejemplos de objetivos. Aquí tiene al menos 3 objetivos. Después de que ya puse mis objetivos, ¿qué voy a poner? Pues ya el desarrollo de mi tema. Viene la originalidad de mi tema. Si yo estoy tomando imágenes, citas, notas, gráficas de algún otro lugar, yo tengo que poner las citas. Como ya es algo muy formal, a veces en las clases por hacerlo rápido, pues ya ni nos acordamos de dónde tomamos la imagen. Y decimos, bueno, no sale de aquí, ¿no? Pero en realidad tenemos que hacer ya, acostumbrarnos a poner siempre de dónde tomé la imagen, si no es imagen mía, no es original mía que yo desarrollé o que yo tomé de algún otro lado. Una vez que yo ya hice las citas de acuerdo al formato que a mí más me gusta, que puede ser APA, Chicago, no sé, alguno más que usen, y vienen, si yo quiero hacerlo, puedo dar los créditos. ¿A quién puedo darle créditos? Pues si yo tuve que alguien me ayudó a hacer la edición del video, que si alguien me ayudó a grabar, que si alguien me ayudó a hacer algo, aquí yo puedo poner al último los créditos y los agradecimientos a quien yo crea pertinente. Entonces ya tenemos 7 cosas que deben de estar, bueno, las 7 es opcional, pero que tienen que estar detalladas en mi material, para que tengamos, cuando lleguen a nosotros los recursos, la primera revisión es esta, que el profesor, el autor o el creador, o puede ser un grupo de profesores, tenga al menos estas 7 cosas, 6 cosas, para poder seguir al siguiente paso, que después mi compañera Nelly les va a decir cómo es toda esta revisión de los recursos. Una vez que yo ya hice todo mi material, después viene algo que se llama metadatos. Y los metadatos se recaban de lo que ustedes acaban de hacer en su material que vimos que debe de contener. De ahí se sacan estos metadatos. Entonces vamos a ver qué es un metadato. Conjunto de datos estructurados que describen el contexto, calidad y condición de un documento en formato electrónico, denominado objeto o recurso digital, permitiendo la búsqueda, recuperación, uso, autentificación, preservación e interoperabilidad del recurso de red. O sea, es todo lo que yo describí en mi material se vuelve un conjunto de datos estructurados. Es cuando, acuérdense que cuando hace muchos años íbamos a la biblioteca y teníamos que revisar las fichitas de este libro, tiene tal nombre, tiene tal clasificación, tiene tal autor. Entonces, esos son ahorita nuestros objetos de aprendizaje, son los metadatos. Y tenemos que seguir un estándar para poner estos metadatos para repositorios universitarios. En este documento nosotros podríamos, este que está aquí presente, esta imagen, es un documento donde nos hablan de cómo podemos ensamblar estos metadatos, cómo se hace esa parte jurídica. Entonces, en la siguiente diapositiva, pues, ¿para qué se utilizan estos metadatos? Pues para que la gente pueda localizar más rápido el material, es para catalogarlos, es para encontrarnos por autor, por tema, por área, ajá, y es más fácil que en nuestro repositorio con una palabra clave que asocie a su material lo podamos encontrar. Entonces, a eso se refieren los metadatos y es para lo que nosotros necesitamos que ustedes en sus materiales no falte ninguno para poderlos llenar y sea más fácil localizar sus archivos o sus videos. La siguiente, Arely. Y bueno, ¿cuáles son los posibles metadatos? Los que están aquí presentes en los cuadritos, que es título, tema, autor, fecha, entidad que avala el recurso, licenciatura,
licencia de derechos, cuál es la licencia que se maneja en su recurso, los usos permitidos con base a la licencia y la forma de citar el material. A eso nos referimos con los metadatos. Si se fijan, fue la descripción que les dimos de lo que debe de contener su material. Una vez que nosotros ya vemos que tienen eso, pues ya el material está listo para pasar a la siguiente etapa. Adelante, Arely. Bueno, ¿y qué más? Además de todo este, esta cantidad de información que debo poner en el recurso, en todos mis recursos digitales, pues recordemos que al principio les comentábamos que al ser un repositorio universitario y al estar publicando bajo el nombre de la universidad, pues estos recursos tienen que cumplir cierta calidad, no nada más en las características o en la forma de hacer el recurso, sino también en los contenidos, porque lo está avalando la UNAM. Entonces, todos nuestros recursos pasan por un estándar de evaluación. Este estándar de evaluación se llama CODA, calidad de los objetos de aprendizaje. Y nosotros vamos a evaluar en este CODA un total de 10 aspectos que en total van a sumar 50 puntos totales, 5 puntos para cada aspecto. Para que un recurso sea entonces contemplado para un repositorio universitario, este objeto de aprendizaje deberá cumplir con al menos 40 de esos 50 puntos. ¿Y cuáles son los puntos que nosotros vamos a evaluar en estos objetos digitales de aprendizaje? El primero que vamos a evaluar son los objetivos y la coherencia didáctica del objeto. Sandy les explicó que dentro del recurso debe haber una nota de objetivos. Lo que se evalúa en este primer aspecto es que todo el desarrollo del tema que ustedes tienen en ese documento, formulario, lo que sea, video, audio, lo que sea, coincida todo mi desarrollo con los objetivos que yo tengo. Si en mis objetivos hablo de A y en el desarrollo hablo de B, entonces estos objetivos y coherencia didáctica ya no se cumplen. Entonces ahí tenemos que cuidar este primer punto. En calidad de contenidos del objeto de aprendizaje, estamos hablando de que si es un video, se vea bien, se escuche bien. Si yo grabé a lo mejor en un pizarrón, en un salón de clases, tratar de que se escuche el ruido ambiental lo menos posible, por ejemplo. Esto con la calidad técnica. También involucra la calidad de los contenidos. Que el contenido sea actual, que el contenido sea veraz, sea cierto. En el punto 3, en la capacidad de generar reflexión crítica e innovación, nosotros nos preguntamos, ¿y eso cómo lo hacemos? Bueno, incluso un texto puede generar reflexión crítica e innovación. ¿Cómo lo puedo lograr? Con una autoevaluación al final. En medio de texto, poner preguntas detonantes que no se respondan de inmediato y que el alumno tenga que reflexionar acerca de ello. Por ejemplo, en lugar de desarrollar un tema como lo haría en un libro, ¿por qué no desarrollarlo a partir, por ejemplo, de un caso clínico? En este sentido, el alumno tendrá no solamente que leer nuestro recurso, sino también estará motivado, y cubriré el punto 5, por buscar fuera del recurso algo que profundice más sobre el tema que yo quiero mostrar. En interactividad y adaptabilidad, es qué tan interactivo es mi recurso. ¿El alumno tiene que picarle por aquí y por allá para poder ir avanzando en el recurso? ¿O es un recurso fijo que no se mueve? En esta parte de interactividad, generalmente es en donde tal vez hace falta trabajar un poco más para poder generar más recursos de este tipo, ¿no? La adaptabilidad es que se pueda adaptar a cualquier sistema educativo, en cualquier lugar, en cualquier momento. Les decía yo que la motivación es generar esta curiosidad en nuestro usuario de buscar más allá de nuestro propio recurso. En formato y diseño, pues que los colores no sean estridentes, que no opaque uno a otro,
que el formato sea un formato de uso muy común. Si yo estoy generando un documento o un objeto de aprendizaje en el que necesito un programa especial para poderlo abrir, deberé poner las características. ¿Qué programa necesito? Las características y la instrucción. Tengo que decirle al usuario cómo lo debe de utilizar. Los formatos más comunes, pues, son en PDF, texto, PowerPoint, estos formatos que son de uso a nivel mundial y que facilitan la usabilidad de estos recursos. Y justo la usabilidad es que nosotros podamos usarlo, verlo e interpretarlo en diferentes plataformas. Ajá. La accesibilidad es que no sea un documento para el cual yo me tenga que registrar y poder entrar y luego hacer todo un rollo para poderlo abrir, que sea de fácil acceso. La reusabilidad quiere decir que yo lo pueda usar aquí, pero también lo pueda usar a lo mejor en el poli y que una persona del CECIT lo pueda utilizar o que, por ejemplo, sea sobre parásitos, que lo pueda usar medicina veterinaria, pero también lo puede usar bioquímica diagnóstica, a lo mejor, ¿no? Y la interoperabilidad es que yo tenga esta comunicación directa que me permita generar recursos que puedan ser, por ejemplo, subirlos al repositorio del área de la salud, pero que también se puedan abrir en el repositorio FESCO-DITLAN o en el repositorio universitario institucional. Bueno, en el repositorio institucional universitario, lo dije al revés, en el RIU, ¿vale? Se evalúan todas estas características y entonces yo debo juntar al menos 40 puntos. Y se me pasó comentarles al principio que dentro de esta plantilla de evaluación de los de la calidad de los objetos de aprendizaje o CODA, se tiene que asignar un ID del objeto de aprendizaje. Y este ID lo genera también la comisión de evaluación. Cuando ustedes nos hacen favor de mandarnos un recurso para evaluarlo y catalogarlo, nosotros generamos este ID único para su recurso. Entonces, ya identificamos como con una clave interna en una base de datos general que ya tiene la facultad, el recurso de cada uno de ustedes. ¿Y cuál será el procedimiento entonces para la publicación? Porque yo entré tanto choro y ya me perdí. Bueno, el procedimiento es el siguiente. Yo elaboro un recurso. Entonces, ya que lo terminé, que seguí las características que me pidió Sandy, o al menos lo que entendí, que ya vi que sí tiene los metadatos, que ya le puse todo mi esfuerzo y toda mi dedicación para que cumpla con la calidad que va a respaldar la universidad, entonces se lo voy a mandar por correo a la comisión catalogadora. Llega a la comisión catalogadora y entonces Sandy va a aplicar el CODA. Ajá. Si cumple, te va a la generación de los metadatos, es decir, extrae la información para meterla a nuestra base de datos. Si cumple, se revisa que cubra con la interoperabilidad jurídica, es decir, que las licencias legales estén bien aplicadas. Una vez que cumple, lo subimos al drive específico de la licenciatura o posgrado con el cual se relaciona, y se le asigna esta clave interna que yo les comentaba. Con eso, yo puedo integrarlo al repositorio. ¿Qué pasa cuando alguna de estas partes no cumple? Pues si me aplican el CODA y no alcancé los 40 puntos, y tengo 30, entonces la comisión catalogadora me va a avisar por qué no cumple. Yo voy a tener oportunidad de editarlo y volverlo a entregar para repetir la aplicación del CODA. Si más bien no están mis metadatos completos, pues entonces la comisión, o sea, sí pasó el CODA, pero no están los metadatos completos. Entonces, la comisión me va a regresar el recurso y me va a decir, oye, me faltan estos datos, necesitas agregarlos. Y ya, los hago para que cumpla mi recurso. Pero cumple el CODA, cumple los metadatos, pero falla la interoperabilidad jurídica. Me lo va a regresar la comisión, lo edito y hago que la interoperabilidad jurídica cumpla. Con esto, yo puedo subir
mis documentos o mis objetos de aprendizaje al repositorio universitario. Se deberá considerar entonces que por la naturaleza y el contexto de la FES Cuautitlán, vamos a formar subcomisiones por departamento para la catalogación y evaluación de los recursos presentados. Porque ahorita van a ver el directorio de la comisión y es bien chiquitito. Entonces, como es bien chiquitito, la comisión de repositorios, la Comisión General de Repositorio Universitario de FES Cuautitlán, pues nosotros no tenemos la preparación o la instrucción, el saber suficiente como para que Sandy o Chava o yo evaluemos un objeto de aprendizaje de administración o de contabilidad. No es ético, no puedo evaluar los contenidos, no sé si coincide la pertinencia de los objetivos con el desarrollo, no lo sé. Es por eso que se crearán subcomisiones por departamento para que entonces los que saben de contabilidad evalúen los recursos de contabilidad. Los que saben de ingeniería en alimentos evalúen recursos que van para la carrera de ingeniería en alimentos. Entonces, vamos a formar estas subcomisiones para poder evaluar este tipo de recursos. Y ahora sí, aterricemos las cosas. ¿Qué ventajas tiene que yo, en lugar de tener mis presentaciones o mi material en mi computadora, o en mi Facebook, o en YouTube, o en mi aula virtual de Habitat Puma o de Moodle? Preservación. Voy a garantizar la continuidad de los elementos de un patrimonio digital. Incluso si hago alguna edición, yo puedo tener el original resguardado en los sistemas operativos de la FES Cuautitlán y de la DGERO. Reconocimiento. La publicación de recursos digitales catalogados, evaluados y respaldados por la UNAM. Es decir, yo tengo 300 objetos digitales para el aprendizaje en Canva, pago mi licencia, me esfuerzo un montón fuera de mi horario de clase, pero solamente lo ven mis alumnos, ya no, profesor. Puede estandarizar todos sus recursos para que cubra las características y entonces todo ese material que usted ha desarrollado tendrá un reconocimiento en el repositorio universitario con documentos probatorios. Exposición. Al ser de acceso abierto, insisto, cualquier persona en cualquier parte del mundo puede tener acceso a estos recursos. Recomendación. Por ahí en la portada pongan un correo de contacto. No sabemos quién puede estar viendo nuestra investigación. Protección legal. Reconocimiento a los derechos de autor y derechos patrimoniales, no nada más en la universidad, sino a nivel mundial, gracias a copyright y a CC BY. Evidentemente estas no son las únicas, pero me encantaría escucharlos para que ustedes me digan qué otras ventajas le ven. Y este es nuestro directorio, el Rufes Cuautitlán. La responsable del repositorio soy yo, Arely Castillo Ibarra, pertenezco a Ciencias Biológicas, está en la sección de Bioquímica y Fisiología. Dentro de la comisión revisora están Salvador Carlos Flores Peinado, y la comisión revisora en Ciencias Químicas es la doctora Sandy María Pacheco Ortiz. Nuestro representante operativo es Gonzalo, él está en cómputo, y nuestro representante jurídico es el licenciado Lortia. ¿Cómo nos pueden contactar? ¿Cómo me pueden mandar o nos pueden hacer llegar todos sus objetos de aprendizaje para podernos contactar? Yo estoy en la Biblioteca de Campo 4, en la oficina anexa a la sala de consulta especializada. El teléfono, la extensión es 31997 y nuestro correo es recursos.repositorios@cuautitlan.unam.mx. Y nuestra frase del día de hoy es: la educación es el arma más potente que puede utilizar para cambiar el mundo. Les agradecemos muchísimo y estamos abiertos a todas sus dudas y sugerencias. Listo. Muchísimas gracias, maestra.
Y tenemos una mano levantada, si nos ayuda el físico Jesús Cruz Guzmán a hacer su pregunta, le voy a abrir. Ya pudo abrir su micrófono. Un gusto saludarle, gracias. Físico. Bienvenido a su comentario, lo que vamos realizando el chat. Y gracias por, bueno, felicidades a los ponentes. Creo que estuvo bastante interesante la presentación. Pero a mí también me surgen varias dudas que quisiera formular. La primera duda que me surgió es la relación de este esfuerzo, que conozco todo el esfuerzo este de los repositorios universidades, que ya tiene bastantes años trabajándose dentro de la UNAM, pero en particular hay un repositorio universitario que es la RUA, la Red Universitaria de Aprendizaje. ¿Cuál sería la relación de este esfuerzo que se está haciendo en particular en la FESCO Autitlán con la RUA? Incluso me atrevería a adelantar una idea que creo que no son cuestiones antagónicas, sino son cuestiones complementarias. Esto quiere decir que realmente lo que se haga aquí en el repositorio de la FESCO Autitlán se puede publicar en la RUA, que ya tiene una estructura de mapa curricular para todas las carreras, y entonces los alumnos pueden acceder de manera mucho más fácil a los recursos que están disponibles. De hecho, hay varios recursos de la FESCO Autitlán ahí en la RUA que ya otros profesores en el pasado han puesto. Entonces, bueno, esa es una pregunta que tenía yo. Ok. Bueno. Por partes. En la universidad existen más de 30 repositorios universitarios. Algunos desde que se genera el repositorio institucional universitario, el RIU, otros más que han sido aperturándose poco a poco. Sin embargo, se vean los repositorios como o se tendría que ver a los repositorios como un sistema digital vivo. Es decir, que nosotros podamos ir actualizando y que no perdamos este compromiso de publicación en estos repositorios. Desafortunadamente, en estos más de 30 repositorios que tiene la universidad, 18 incluso en la Red Nacional de Repositorios Institucionales, muchos de ellos no se siguen alimentando. Entonces, esto es como también un proyecto de rescate de estos que están ahí. Todos los repositorios universitarios son interoperables. Deben cumplir con una característica de interoperabilidad. Y en este organigrama de repositorios tenemos primero al repositorio institucional universitario, que junta lo de todos, y a la RUA, que es la Red Universitaria de Aprendizaje. Es totalmente correcto. Esta interoperabilidad permite que lo que está en la RUA y que es de FESCO Autitlán tenga también un enlace dentro del repositorio de FESCO Autitlán, porque ya cubre los requisitos especificados para repositorios. Lo que está en repositorio de FESCO Autitlán se va a jalar también, pero al repositorio institucional universitario, que es enorme. En él se van a concentrar todos los demás. Si ustedes nos dicen, es que yo quiero que este recurso que ya está publicado en el repositorio universitario de FESCO Autitlán se vaya también a la RUA, podemos hacer la solicitud de, no de migración, sino de conexión entre ese repositorio que es la RUA, entre el repositorio institucional universitario y el repositorio de FESCO Autitlán. De hecho, el repositorio institucional universitario albergará y jalará los recursos de todos los repositorios, de todas las facultades, de todos los institutos. Dejero está trabajando muy duro con eso para que todo sea publicado también en ese repositorio central. Entonces, esa es como la relación que puede existir entre estos repositorios o que debe existir entre estos repositorios. Y ¿me recuerda cuál era la otra pregunta, profesor? No, básicamente era esta. Yo entiendo esta cuestión que acabas de señalar. Supongo que entonces ustedes harían la gestión a petición del interesado, ¿no? Es correcto. Aquí, publicarlo allá.
Porque es que en la se acaba de cerrar la convocatoria para publicación durante este periodo. Entonces, bueno, es una cuestión que a lo mejor ustedes tendrán que ver de qué manera estas cuestiones operan, ¿no? Las otras, hay algunas cuestiones que yo francamente esto de la CODA se llama, ¿verdad? Uh-huh. Busqué de inmediato en internet y me apareció una película ahí anunciada. Eso quiere decir que realmente CODA no es un acronismo muy estandarizado que digamos. Y en realidad se entiende porque son distintas visiones acerca de cómo conservar y nutrir los repositorios universitarios. Entonces, esta cuestión sí me preocupa porque algunas visiones acerca de lo que es la docencia y demás, puede ser que yo sí esté de acuerdo con ellas, pero puede ser que no. Por ejemplo, eso de tener que poner al final algo para que el usuario se evalúe. Yo no estaría de acuerdo con eso. No es necesario, es solamente una recomendación. Entonces, eso me preocupa porque si al momento de evaluar y de llenar ese formulario de CODA, yo no pongo eso, voy a tener puntos en mi contra, ¿verdad? Porque no voy a cumplir con ese requisito. Pero entonces, ahí es en donde yo creo que eso podría llevar a inclinar hacia ciertas metodologías de educación que no necesariamente son compartidas por todos. Entonces, lo señalo porque creo que sería bueno darle una revisada a ese formulario para que no nos orille a ciertos esquemas que nos van a meter en una camisa de fuerza. Nada más sucedió. Y gracias por la participación. No, muchísimas gracias a usted por hacernos notar estos puntos. Solamente como aclaración, solo fue un ejemplo que se me ocurrió para ejemplificar este punto, pero ustedes pueden aplicar la reflexión, la motivación, desde el punto de vista que ustedes lo entienden, desde su concepción de la docencia. Recordemos que una de las ventajas que nos da la universidad es la libre cátedra y tenemos esa misma libertad para ejercer y ejecutar nuestros recursos académicos. Entonces, la reflexión no nada más viene desde una autoevaluación, fue solo un ejemplo que comenté, pero en realidad no es un estándar. Se utiliza el CODA porque con toda la capacitación que nosotros tuvimos con Dejero, tuvimos más de un año en capacitación con la Dirección General de Repositorios Universitarios. Ellos nos comentaron que esta herramienta es una herramienta que están utilizando en otros repositorios. Entonces, fue con la que nosotros empezamos a trabajar. Definitivamente, estos ejemplos que yo les di, es el CODA es un manual completito. Lo que yo intenté fue resumirles y más o menos ejemplificar lo que de forma general tenemos que evaluar. Sin embargo, no es estático. Efectivamente, no todos vemos la educación o nuestro ejercicio de enseñanza desde el mismo ojo. Y por eso debemos estar conscientes que puede haber variaciones en lo que nosotros vemos como correcto, incorrecto, o como funcional o no funcional. Muchísimas gracias, profesor. Gracias, gracias. Muchas gracias por la participación al físico Jesús Cruz. Y le damos el uso de la palabra al médico Ernesto Fausto. Adelante, Ernesto. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están a todos? Excelente presentación. A mí me queda una pregunta en relación con los derechos de autor. En el área agropecuaria o lo que es agrícola, o bueno, de que nosotros manejamos, ¿sí? Muchas veces nos invitan a trabajar en diferentes predios, ranchos, granjas, etcétera, para trabajar. Y de ahí a veces obtenemos tanto imágenes o videos de esas instalaciones. Y hasta en ocasiones podemos hacer entrevistas, preguntas a los dueños o encargados de los lugares.
¿Qué ocurriría o qué es lo que tengo que hacer para que esas imágenes, ¿sí?, no tengamos alguna problemática con el derecho de autor, ¿sí? Porque va a ser difundida a nivel general y tal vez el dueño o la persona no quiere, la difundimos y no está autorizado, no nos autoriza que esa sea difundida. Esa es mi pregunta. ¿Qué es lo que se puede hacer o tenemos que hacer en esas circunstancias? En este caso, tendrían que primero pedir el permiso para que ustedes puedan tomar la foto y avisarle al dueño que va a ser difundida. Una cosa es la autoría de la foto, ustedes serían los dueños de la foto, pero del espacio, pues ellos son los dueños. Aquí, si el dueño no está de acuerdo en difundir su granja, su rancho, lo que sea, no se va a poder hacer, porque sí necesitamos la autorización de las imágenes. Con que ustedes tengan esa foto, con esa carta, ustedes ya pueden hacer uso y difundir y ya, porque ustedes son dueños de la foto, pero el del espacio. Entonces, si ellos no están de acuerdo que su lugar sea publicado por todas partes, no lo van a poder hacer. Entonces sí tendrían que buscar otra opción de otro lugar que sí les den ese permiso de usar las imágenes del rancho. Entonces, porque sí, ahí sí sería un problema legal, que no está, como es propiedad privada, no están ustedes autorizados a difundir su espacio, su lugar, su rancho, lo que sea. Entonces ahí sí tendríamos que tener cuidado con esa parte. Entonces sí les dan permiso y ya lo pueden hacer sin ningún problema. Entonces sí hay que tener cuidado con eso, con las imágenes, porque ahora sí estamos en la época de que pueden demandarnos por todas las cosas. Entonces, conteniendo esa carta, ya no hay problema, se puede hacer este uso. No sé si le respondí la duda. Sí, ahora, esa carta la obtenemos de permiso para difusión de imágenes o lo que corresponda. Ajá. Esa información también se gira para ustedes en cierto momento para los repositorios, como sí, sí, porque como la universidad es la que da el respaldo, con nosotros, con eso nosotros podemos defendernos y defenderlos a ustedes, ¿no? De que ya hay una carta de autorización de uso de la imagen del espacio de propiedad privada. Entonces ya no habría ningún problema. Ok. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias por tu participación, Ernesto. Rápidamente, un comercial a aquellas personas que deseen obtener su constancia por la participación del día de hoy o la asistencia del día de hoy, favor de llenar el formulario que aparece en el chat. Y le voy a dar el uso de la palabra a Rodolfo Cruz. Adelante. Buenas tardes, ¿se me escucha bien? Sí, profesor, perfecto. Bueno, antes de nada, felicidades, Sandy Arely. Como siempre, excelente presentación, muy didáctica. Ojalá y algún día nos den un curso de cómo diseñar bien así las slides para las presentaciones de PowerPoint. Queda todo bastante claro. La verdad, nos ayudará mucho, ¿no? Y felicitaciones. Bueno, la pregunta, bueno, yo saben que las he estado siguiendo desde hace ya un buen rato. La pregunta es más bien tipo técnico. Sí, bien, nosotros aquí en el Laboratorio de Tecnología Farmacéutica, que de hecho está aquí en mis espaldas precisamente, sí, estamos ahorita aquí adentro, nosotros las prácticas demostrativas que llevamos a cabo, nos echamos mano mucho de proveedores que nos donan materias primas, sí. A cambio de eso, lo que nos piden algunos proveedores, no todos, es que les demos un reconocimiento al final en el lo que nosotros estemos haciendo o estemos realizando. Precisamente, por ejemplo, yo en este momento pienso precisamente estoy ya empezando a elaborar material para los procesos de fabricación de comprimidos, ¿sí? Entonces, los proveedores, como les comentaba, me piden ese reconocimiento de los créditos de donación de la materia prima. En este tipo de material, en el cual yo voy a echar a hacer uso de los donativos que ellos me dieron, yo puedo hacer el reconocimiento a esos proveedores, aunque sean marcas comerciales. Digo, en eso va mi duda técnica en la parte de reconocimiento, de, digamos, la parte de créditos. Sí,
En algún momento comentamos con los directores de, bueno, con los encargados de Dejero sobre esto, y ellos nos comentaban que aquí hay dos situaciones que pueden ser presentadas. Por ejemplo, que en el desarrollo de un video de una práctica, no podemos, por ejemplo, exponer marcas, ¿vale? Sin embargo, otro caso muy particular sería que el mismo laboratorio solicite que de alguna manera se exponga que él está haciendo donaciones para poder realizar este proyecto. Aquí habríamos que platicar en dos áreas. Una, con el departamento jurídico, no estar transgrediendo ninguna de nuestras licencias aprobadas. Y la otra, con la unidad de vinculación, ¿no? ¿Estas donaciones entran a través de vinculación o son directamente a usted? Uh-huh. Ah, no, son donaciones que uno consigue directamente con proveedores. Okay. Sí, y en los cuales lo único que hacemos nosotros en presentaciones en congresos, por ejemplo, o en papers, es darle los créditos correspondientes. Agradecemos a la compañía por la donación de tal materia prima, etcétera. ¿Sí? En este caso, sí, le voy a pedir que me permita mandarle un correo electrónico con la respuesta aquí súper clarísima, porque necesitamos consultarlo con los términos de uso y publicación del repositorio. Justo parte de lo que nosotros ya llevamos avanzado el proyecto es que ya tenemos el espacio digital, pero ahorita estamos en lectura justamente junto con Dejero y nuestro departamento legal de todos los documentos legales sobre los cuales se va a asentar uso, reproducción y demás del repositorio universitario de FES Cuautitlán. Entonces, si me permite, yo tengo que hacer esa pregunta a los que saben de legales, porque tampoco le quiero decir si lo puedo poner y que a la mera hora le vaya yo a decir quítelo porque ya me dijeron que no. Entonces, permítame hacer esa pregunta directamente a Ana, que es la encargada de toda esta parte legal en Dejero, para que nosotros podamos dar respuesta a la brevedad a esta duda. Ok, gracias. Gracias a usted. Muchísimas gracias por su participación al profesor Rodolfo Cruz. Y le damos incluso la palabra a la profesora Margarita Ferrada. Adelante. Sí, bueno, yo ratifico también que la didáctica fue excelente, la de exposición, ¿eh? Muchas gracias. Tengo nada más una duda. En la elaboración del material, como decía la señorita, que en algún momento puede ser inclusive leído, consultado por otras universidades, ¿habrá entonces la necesidad en algún momento de presentar el documento en otro idioma, por ejemplo en inglés? ¿O invariablemente tiene que ser en la lengua española? Ya en los documentos legales está establecido que el repositorio se formula en idioma español. Ah, ok, bien. Pero sí pueden, van a ser consultados, digamos, por alguna universidad de otro país. ¿Eso sí se puede hacer? Sí. En cualquier parte del mundo van a poder entrar porque es de acceso libre. Otra cosa sería, por ejemplo, que ustedes empiecen, si quieren hacer un video con subtítulos en inglés, se puede hacer. O sea, es decisión del autor, 100% okay. Del autor, porque en la disposición legal del repositorio ya está especificado que es idioma español. Ok, muy bien. Muchas gracias. A usted. Muchísimas gracias. Y finalmente, y con esta participación, terminaríamos la actividad del día de hoy. Le cedemos el uso de la palabra a Cecilia Godínez. Gracias. Hola, buenas tardes. También me sumo a las felicitaciones por la exposición tan clara y tan puntual. Yo ya tenía escritas mis dudas, ¿no? Y las fui tachando porque, resuelto, resuelto. Quiero nada más preguntar dos cuestiones. ¿Sería posible agendar con ustedes una revisión antes, como de la entrega final, antes de llegar al proceso de evaluación?
podríamos agendar una revisión. Yo estoy haciendo recursos didácticos en modalidad de infografías digitales animadas. Entonces, hace unos minutos que comentaron que no había restricciones prácticamente en cuanto al peso de los objetos, ¿no?, que coloquemos en estos materiales, pues se resolvió mi otra inquietud. Entonces, también con esto es que se pueda agendar con ustedes una revisión a manera de acompañamiento, pues también va a ser de mucha ayuda para nosotros, ¿no? Y me parece muy bueno que la facultad tenga su propio acervo, ¿no?, para volcar ahí pues todo lo que trabajamos desde distintas disciplinas y desde distintas carreras. Pues las felicito y me sumo a este trabajo tan interesante, que además fortalece el trabajo colaborativo entre docentes, con estudiantes, ¿no? Entonces me parece una labor altamente sustantiva. Entonces, gracias. Muchísimas gracias, Andy. Muchas gracias por sus comentarios. Entonces, sí se puede agendar una cita, en los números que le dimos, en la presentación, y ahí podemos ver todas sus dudas que tenga para su diseño de infografía, para ver si dónde colocar las licencias, porque a mí me ha costado mucho colocar las licencias en la infografía. Entonces, a veces hay que mover cosas y hacerle el espacio. Y ahora, cada vez que hagamos una infografía, pues tenemos que pensar en dejar el espacio para la licencia, porque si lo dejamos al final se vuelve caótico. Entonces, eso es lo que podemos ver. Y sí, nos puede buscar en los teléfonos y ahí podemos hacer la cita. Gracias. Sí, muchas gracias. Nos están pidiendo si podemos compartir la presentación. Sí, no sé a quién se la podemos hacer llegar. Muchísimas gracias, maestra. Se la pueden hacer llegar al doctor Gustavo o a un servidor o a José Luis. Ellos son los que nos apoyan en hacer la elaboración de las constancias. Y cuando mandemos la constancia, le podemos mandar a la presentación. Ya lo hemos hecho en algunas otras ocasiones cuando han llegado a acuerdo con los ponentes. Y de esa manera se les hace llegar junto con el documento correspondiente. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Entonces yo se las hago llegar para que la puedan revisar. Y bueno, cabe mencionar que el trabajo de los técnicos académicos también está contemplado un espacio dentro del repositorio. Juan ya está trabajando como muchas cosas por ahí, me parece. Y la verdad es que les damos la bienvenida a que se sumen a este proyecto. De verdad es un proyecto muy importante para la facultad. Esperamos que sea de gran impacto para nuestra comunidad estudiantil. Y les decía yo, a lo mejor cabría la posibilidad de que pongan como autores un medio de contacto, porque uno nunca sabe qué doctor puede estar en el extranjero interesado en sus investigaciones. Y a partir de este repositorio poder hacer más enlaces para otro tipo de proyectos, no nada más nacionales, sino internacionales. Sí.